ya a ver qué hay. Yo ignoraba que no, no que ignoraba, ¿verdad? Pero no les hacía mucho caso. Pero hay sectas de Satán y todo eso, y pues dice uno, pues son gente común y corriente como nosotros. Son personas que van su vida y ellos adoran al diablo y cosas así. Pero investigando me he dado cuenta que es al contrario. Las personas que están sirviendo a Satanás son personas muy poderosas. Poderosas en el aspecto económico y en influencia. Y a veces uno ignora porque no lo sabe, pero ya investigando se da uno cuenta que esos hombres son las personas más ricas del mundo. Rockefeller, todo lo que tiene que ver con los bancos son los que hacen las guerras, son los que tienen a los raperos, son personas que están metidos en la política en todos lados. Y viendo todo esto, dije, uno lo ve y lo consume a diario y todos los días, y la tele y la música, y uno no se da cuenta. Y más que nada, es simplemente para hacerles ver que el diablo está latente, está ahí a la vuelta de la esquina, está en todos lados. Y no sé, pues muchos vamos a la iglesia o muchos no van, o yo nomás les pido que abran sus ojos y que busquen a Dios, que busquen el camino y como dice la palabra, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Pues yo prefiero estar al lado de él y respaldarme en él y basar toda mi creencia en él, ¿entienden? Y pues yo nomás les digo que nomás estén al pendiente, que es algo que lo vemos todos los días, y cuando te lo señalan, lo vas a ver cada vez más. Les digo, vienen desde las caricaturas hasta una película, hasta una canción. O sea, yo desconocía, pero es impresionante qué alcance tienen. Yo nomás les quiero pedir que, pues sí, que abran los ojos y que se acerquen a Dios. Vamos a decir la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tenernos un día más aquí, por evitar que alguien haya salido lesionado. Te pedimos que nos acompañes a nuestros hogares, que nos acompañes en nuestra vida, que bendigas a nuestras familias, que bendigas nuestro trabajo, que bendigas nuestra persona. Te damos gracias, Señor, por darnos un día más de vida. Te agradecemos por todo lo que nos das, tanto salud, vida, aire, familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.